Hoy, miércoles 20 de mayo, Día Internacional de las Abejas, en todo el mundo se está festejando o conmemorando este día. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, a La Señal de Cancún Channel. Hoy vamos a tener una entrevista en el marco de esta era del coronavirus. Hemos tenido una serie de entrevistas todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, y pues con motivo de este Día Internacional tenemos a Elmar Romero. Él es director de la Asociación Miel Curativa Tradicional Maya y Rescate de Abejas. ¿Qué tal, Elmar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Así es, nosotros ahorita somos una asociación aquí en la ciudad de Cancún. Bueno, que estamos celebrando este día tan importante para nosotros, los apicultores y meliponicultores. Bueno, se le hace reconocimiento a este insecto a nivel mundial y muy merecido, ya que solo como dato, de ellos depende el 75% de la producción de alimentos que se produce en el mundo para alimentar a la población mundial. Platícanos qué actividades van a realizar hoy precisamente para rescatar, para crear conciencia y fomentar la cultura de la protección y cuidado de estas especies que, como tú dices, nos ayudan a conservar y garantizar el cultivo de alimentos en el mundo. ¿Qué actividades van a hacer? ¿Qué acciones? ¿Cuál es la invitación que vas a hacer a nuestra audiencia para que esté enterado y también pueda participar? Sí, el día de hoy tenemos una actividad con las personas interesadas en adoptar colmenas. Vamos nosotros, bueno, estamos haciendo un concurso, la gente está participando ya sea con un pensamiento referente a las abejas, con alguna imagen que tiene que ver igualmente con las abejas. Entonces, ahorita están concursando y bueno, esto se va a premiar a la persona con una colmena. Obviamente se les va a entregar una colmena con el objetivo de que ya la población, la ciudadanía, empiecen a concientizarse un poquito más con respecto a los beneficios que las abejas nos aportan a nosotros, bueno, no solo a los seres humanos, sino también a los ecosistemas y a toda la vida silvestre que en ellos se aloja, ¿no? Entonces, vamos a dar una colmena al ganador, el que lo estamos haciendo por vía Facebook, el que reciba más likes, va a llevar esta colmenita de la especie Nanotrigona perilampoide. Esto lo estamos haciendo. Normalmente nosotros una vez al año aquí en la ciudad de Cancún hacemos el abejatón. Lo hemos hecho en el Ombligo Verde la última vez. Este año va a ser el tercero. Bueno, debido a la contingencia, pues no se pudo hacer el evento. Pero ya más al rato nosotros en la página vamos nosotros a transmitir en vivo y vamos a estar hablando sobre el tema de las abejas, bueno, y la importancia que tiene a nivel mundial este insecto que va totalmente vinculado al reino vegetal. Y bueno, la idea de este concurso es precisamente empezar a concientizar a la gente y que empiece a entender un poco de la función de estos insectos súper valiosos para los ecosistemas. ¿Cuántas especies de abejas hay en Quintana Roo? ¿Cuáles existen que se cultiven aquí para que las personas que estén interesadas pues también puedan tener conocimiento y puedan participar en este concurso? Saludos a Mariela Mo, nos dice hola. Mariela, a participar para que te puedas ganar una colmena y la cultives en casa con los niños, sí, para aprender también el cuidado de estas. Elmar, ¿estás en un lugar también que no? Bueno. Nos muestres dónde, pero amigo, ya regresaste, aquí estamos. Ya. Muéstranos dónde estás. Ah, ok, mira, voy a hacer una pequeña toma. Aquí pueden ver, se puede apreciar, bueno, todas las colmenas que tenemos. Es parte de nuestro meliponario. Aquí en Miel Curativa, este es el área de recuperación, donde nosotros tenemos las abejas que rescatamos y que reproducimos. Sí, bueno. Hablando.
Elmar, ¿ya regresaste? Se nos fue la señal. Si Creo nos que puedes. está un poco. Explicar, ¿dónde estás ahorita? Sí, tenemos, ya está. Adelante. Sí, nosotros ahorita estamos en, bueno, las imágenes que están viendo es del área de recuperación de miel curativa, el área donde nosotros tenemos las abejas en recuperación que rescatamos y también es el área de reproducción de la abeja que está en esta zona. Me preguntabas que cuántas especies hay aproximadamente en el estado de Quintana Roo. Bueno, tenemos un promedio de 16 especies de las cuatro, perdón, de las cuales cuatro se utilizan para la producción de miel de abeja nativa o maya. Esa es la que se debe de comprar, esa es la que tiene todas las proteínas, las que es saludable y se puede consumir. ¿Dónde la podemos adquirir? Dinos para que también nuestros amigos pues participen adquiriendo el consumo local, aunque bueno, en esta cuarentena mucha gente está de escasos de recursos, pero se puede hacer el esfuerzo, ¿no es así? Elmer, Elmar. ¿Me escuchas? Así es. Ah, okay. Sí, un poco cortadito, pero sí, medio escuché parte de la pregunta, pero sí, ¿Dónde podemos adquirir esa miel? las personas pueden tener su propia colmena en casa. Sí. A ver, un segundito que. Y se nos está Muéstranos un cortando poquito ahí la bastantito. A ver, colmena. permíteme un segundo. Sí. A ver, me voy a mover tantito. Acomódate mientras en lo que se acomoda Elmer y nos muestra. Quiero platicarles que las abejas corren el riesgo de extinguirse entre otros polinizadores como las mariposas, murciélago y colibrís debido a las prácticas agrícolas intensivas, en el cambio de uso de tierra, plaguicidas, enfermedades y el cambio climático. Entonces es muy importante protegerlas, cuidar a las abejas para que puedan seguir contribuyendo a resolver los problemas relacionados al suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países desarrollados. Entonces, eso es la importancia de las abejas. Elmer, ¿qué tal? ¿Ya estás mejor ahí en la señal? Ya está mejor. Mil disculpas, es que No te nos anda preocupes, fallando. así es estas cuestiones del internet y se nos acaban los datos y está bien que te hayas conectado a Sí, Wi-Fi, son las nuevas modalidades de comunicarnos ahora y bueno, estamos sobre la marcha aprendiendo. Pero sí, ¿me puedes repetir rapidito lo que me sí, claro, comentabas? no estábamos platicando, preguntaba que dónde se puede consumir la miel, que ustedes producen como parte de la asociación y platicabas también que cuántas especies hay en Quintana Roo. Me Ah, decías un nombre. ok, Coméntame. sí, son 16 especies de abejas nativas que tenemos aquí en la zona. Se utilizan cuatro para producir la miel de la abeja local, por así decirlo, las abejas mayas. Bueno, nosotros, los que gusten contactarnos para productos, pueden contactarnos por medio de Facebook, en la página oficial de Miel Curativa. Ahí te están todos los números telefónicos, WhatsApp, para contactarnos. También, obviamente, aquellas personas que adoptan sus colmenas aquí con nosotros. Bueno, todo depende de cuál sea tu proyecto. Nosotros rescatamos las abejas y nos interesa que las adopten, que las tengan en casa. Pero muchas de los padrinos que ya son arriba de 80 familias que han adoptado, algunos de ellos, bueno, los tienen solo en el patio, obviamente con sombra para protegerse del sol y de la lluvia y para que polinicen. Pero hay otros que han optado por practicar la meliponicultura y bueno, ellos están ahorita ya algunos padrinos obteniendo ciertos beneficios al adoptar estas colmenas. Bueno, las abejas producen un poco más de lo que consumen y haciendo una meliponicultura amigable con las abejas podemos obtener cierta cantidad de miel para el consumo propio. Oh, muy bien. Platícanos cómo ha sido ahorita el entorno de las abejas en esta contingencia sanitaria. ¿Ha sido favorable o ha sido perjudicial para la actividad o para la vida de estas especies?
Desafortunadamente no puedo decir que la situación de las abejas de manera silvestre, las que viven en la selva, haya sido beneficiosa. En esta cuarentena la gente, más que quedarse en casa, bueno, pues estuvo yendo a las áreas de selva, donde tal vez tenían parcelas o habían comprado terrenos y bueno, empezaron a deforestar muchísimo. La verdad se triplicó la cantidad de selva que pues de por sí se está tumbando por el desarrollo de fraccionamientos o por la venta de terrenos. Hubo incendios forestales también, ¿no? ¿Mande? Que hubo incendios forestales, oh, lo sí, que provoca también incendios forestales, ¿no? Hubo una zona en la cual estuvimos sacando bastantes colmenas. Está rumbo al nuevo basurero de aquí de Cancún, que está en la parte de la zona continental de Isla Mujeres. Hubo una buena cantidad de hectáreas que se quemaron y se cayeron muchos árboles de zapote. Entonces, en esos árboles todavía hay abejas que estuvimos nosotros rescatando de árboles que pues ya se cayeron. Y es una área de incendio forestal que, bueno, gracias a las lluvias que hubo hace poco, bueno, se pudieron controlar. Ya de ahí fue que entramos a nosotros a revisar, se hicieron algunos rescates y también se hicieron rescates en las áreas de donde hay, bueno, venta de lotes que compran las personas. Igual ahí se estuvieron haciendo rescates, un promedio de 50 rescates. Ya tenemos ubicadas más colmenas, ahorita estamos un poco saturados de abejas, pues debido a que, bueno, la economía está parada y, bueno, la gente no puede adoptar. La adopción sí tiene una cuota de recuperación, que es la manera en la que nosotros financiamos este proyecto. Sí, entonces, ahorita estamos un poco detenidos y, bueno, vamos a tener que pausarnos tantito y ya seguir nuevamente cuando se mejore la situación, poder continuar con los rescates. Pena la pues semana pasada. Sí. Pues afortunadamente todo parece indicar que vamos a regresar a la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Lo que es la agricultura son de las primeras actividades, como la actividad de la construcción, van a regresar ya de manera más normal, son las primeras que van a activar la economía. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cómo te estás preparando para ello? No, pues la verdad es una situación principalmente. Nosotros nos dedicamos a la venta de miel, pues sí estamos tomando las medidas necesarias para poder hacer estas entregas. Normalmente la gente era la que venía, bueno, ha cambiado todo, nosotros ahora somos los que tenemos que llevar el producto de casa en casa. Obviamente nosotros utilizamos trajes completos, cubreboca, lentes y bueno, un poco de agua con un cierto porcentaje de cloro para poder manejar el dinero, ¿no? Entonces, esta situación, bueno, ha cambiado totalmente la vida en el planeta por parte del ser humano y, bueno, ya las cosas no creo que vayan a ser igual como eran antes. Definitivamente van a cambiar muchas cosas, va a haber muchas medidas de protección, ya que, como han dicho las autoridades, el propio gobernador del estado de Quintana Roo, que tenemos que convivir sanamente con el COVID-19, ya que va a estar pues con nosotros, así que vamos a tener una sana convivencia, más vale protegernos, cuidarnos para no contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos y a toda la población. Entonces hay que tomar todas las precauciones. Entonces la invitación, porque si se nos está yendo la señal, entonces antes de que claro, se nos vaya la señal, la invitación para hoy a las 8 de la noche, dime así qué es. Otras actividades van a hacer para que nuestro público también participe. Bueno, de hecho, ahorita terminando la transmisión contigo, ya nosotros iniciamos una transmisión en vivo vamos a platicar sobre la importancia de las abejas en los ecosistemas. Bueno, nos vamos a desplayar, vamos a hablar de la situación actual de las abejas aquí en Benito Juárez, cuál es la situación de las abejas, bueno, qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo está respondiendo la ciudadanía con respecto al tema de adopciones. Y bueno, vamos a platicar también sobre beneficios de la miel, del polen y lo importantísimo que es en la actualidad, bueno, pues estar muy saludables para esta situación del COVID. Claro. Sí. Sí, eso es importante, te iba a preguntar eso, que la miel es muy, ha sido muy mencionada en todos los tratamientos tradicionales caseros que te dicen que miel con limón, que miel con bicarbonato, que miel para todo. Entonces es muy importante conocer las propiedades, consumirla, el polen, cada cuánto se tiene que consumir. ¿Sabes en qué tipo de tratamientos caseros puede resultar efectivo para,
para evitar contagios? Sí, de hecho, los principales derivados de la abeja, que bueno, que se está consumiendo bastante, es la miel y el propóleo. El propóleo, bueno, también es un antiséptico muy, muy potente, siempre y cuando tú lo consigas, bueno, que sea totalmente original, vamos a decirlo. Esos dos productos están... Muy rebajado, ¿no? ¿Mande? Luego está muy rebajado. Exacto. Hay que conocer a la persona a cuál tú le vas a consumir, de preferencia que sea un apicultor, porque, bueno, es el que produce totalmente directo de las colmenas. Y bueno, ya cuando te toca con revendedores, pues ahí le van rebajando, pues ya no te llega el producto tal cual debería de ser. Pero sí, el propóleo y la miel son de los productos, y el polen son de los productos que están ahorita con mucha demanda. Y bueno, yo recomiendo que si van a consumir, que lo hagan con su apicultor local y conozcan bien quién es el que lo está produciendo. Oye, Selma, una miel es la que está muy cristalina, muy amarilla, muy transparente. ¿Cómo es? Como para poder identificar, porque vas al mercado 23 y hay una infinidad de miel. Tú dices, ¿cuál elijo? Entonces, para ¿cómo identificar una buena miel? Mira, una buena miel, la vas a conseguir, como te repito, con el apicultor. Okay. Yo no recomiendo mieles que compres en la calle porque no sé de dónde provienen. No quiero decir que sean malas, pero desconozco totalmente. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas de los colores de la miel, la miel cambia en su tonalidad y en sabor, dependiendo del tipo de vegetación que esté floreando. Por ejemplo, nosotros iniciamos con el tajonal, después cosechamos guano, después tuvimos cosecha de guaya de monte con chacá, después vino el canchunuc, y ahorita vamos a tener otro tipo de floración ya como que más variada, porque multiflora, diría yo, porque ya hay muchos tipos de árboles, y cambian en colores muy claros, colores ámbar, y bueno, hay mieles un poco más oscuras. Entonces, la única forma de garantizarte la calidad, la buena calidad del producto es conocer a quién se la estás consumiendo y que realmente se dedica a eso, porque sí nos ha tocado, me ha tocado llevarle a clientes miel y me han mostrado mieles que han comprado que no es miel, es jarabe de azúcar, es miel de azúcar, de caña de azúcar y jalea real, que pues no es jalea real, sino que es miel cristalizada, le agregan algún químico y sabe muy agria, pero no es jalea real. Entonces, aguas ahí. Muy bien, entonces para cualquier, ustedes directamente, para que sea realmente una miel con mucha proteína y que sea, pues como tú dices, original, que así no sea es. Rebajada ni otros productos, ¿no? Por último, me pregunta nada más, porque a lo mejor, ¿qué medidas se tienen que tomar la picadura de una abeja? Porque luego nos da temor, a veces se hacen los panalitos en las casas, en los árboles, y lo primero que hace uno es tomar una escoba, poner fuego, encenderla y salir corriendo. Bueno, yo lo que recomendaría principalmente más que aplicarnos es evitar desde un principio, si tú ves una colmena, un enjambre y no realmente no identificas qué es, no lo toques, aléjate. Puedes comunicarte a miel curativa con nosotros, nos mandas un video, una foto, con gusto nosotros identificamos la especie de abeja, de avispa, lo que tengas ahí. Puedes poner en riesgo tu vida realmente. Si eres alérgico al piquete de abeja, no necesitas más de 2 piquetes para realmente empezar a tener problemas de asfixia, se te va a ir cerrando la garganta y bueno, puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, la mayor recomendación es no molestar a las abejas en caso que localices una. Habla a bomberos, comunícate a miel curativa y con mucho gusto te van a apoyar o los vamos a apoyar nosotros. ¿Son las abejas negras esas las que pueden ser? Son las abejas rayaditas con negro y amarillo. Aproximadamente como de 1 centímetro, un tantito más grande. Que es la abeja africanizada la que podría poner en riesgo tu vida con respecto a las abejas. Ahora, ¿no tenemos en el estado las abejas africanas o todavía africana no, así es pura no hay. Ya hay una mezcla, al inicio en la conquista se trajeron abejas europeas por los españoles
En el 65 en Brasil se introducen ejemplares de abejas reina africanizadas, las cuales terminan por cruzar con las europeas y bueno, hacen una abeja híbrida y la cual resulta, bueno, la abeja africanizada, que es la que repobló el continente y bueno, que tenemos actualmente. Esta abeja es pues, altamente defensiva también y letal en dado caso de que te piquen si no tienes la protección necesaria. Sí, es que eso es realmente necesita uno de equipo. Y si eres alérgico, pones en riesgo tu vida. Claro, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y pues dar a conocer que hoy es el Día Internacional de las Abejas. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas porque es parte de nuestro ecosistema y de nuestro mundo. Entonces, así es. Hay que saber protegerlas. Muchísimas gracias. Suerte para todos los participantes hoy. Que participen para ganarse una colmena, denle like a la persona que más le agrade, ahí pónganse a los concursantes. Sí. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la señal de Cancún Channel M. Nos estamos conectando en otra próxima entrevista, por favor, si claro nos ponemos sí. de acuerdo para seguir dialogando sobre las abejas. Sí, hay muchos temas que hablar. Falta la parte turística. Y los hermosos ecosistemas que, bueno, se han logrado debido a estos insectos y se podría platicar de todo esto. Pues nos vamos programando para ir platicando, tener tema y tela de dónde cortar. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigos, así llegamos al final. Buen provecho, disfrute esta tarde, participe en el Facebook, ¿verdad? Vas a estar a las 8. Sí, de hecho ahorita vamos a iniciar una transmisión, de ahí retomamos a las 8 para... Ya mencionar al ganador de la colmena, creo que vamos a entregar primero y segundo lugar, vamos a premiar con colmenas, y bueno, ahorita vamos a iniciar la transmisión sobre el tema de las abejas y bueno, los que se quieran conectar para aprender un poco más sobre la diversidad de abejas que tenemos en la región y los beneficios que tenemos a partir de su trabajo, bueno, ahí vamos a estar ahorita en Miel Curativa transmitiendo en vivo. Claro que sí, Elmar. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Ay, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te puedes conectar ahí donde dice Lead Studio para que cierres tu pantalla, por favor? Claro. Bueno, nos está mostrando unas imágenes. No pudo cerrar. A ver. Que cierre. Uno, dos, tres, ahí está, muy bien. Dos, pues ya cerró, amigos, así uno, hoy, miércoles, es el Día Internacional de las Abejas. ¿Qué podemos hacer? Mantener un jardín limpio de químicos y pesticidas, cultivar una amplia variedad de plantas autóctonas que florezcan en diferentes épocas del año para ayudar a la reproducción de las abejas. También comprar miel y... De la agricultura local, como ya nos explicaba, además apadrinar una colmena y proteger a las colonias de abejas silvestres, explicarle a los niños y las niñas su importancia a respetarlas y no temerles, pon un platito con agua limpia y piedras para que puedan beber agua y no se ahoguen. Así que es parte de las recomendaciones para también cuidar y proteger a las abejas, no solamente en este día, por supuesto, durante todos los días del año. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en nuestro resumen de las 6. Esté pendiente mientras aproveche esta rica tarde soleadita. Hoy hizo algo de calor. Cuídese mucho, tome mucha agua. Te mando un abrazo virtual y nos vemos hasta las 6.